Estamos en vivo y en directo y esta es la carretera que está hecha a pedazos. Ahorita vamos a mostrarles algunos lugares donde está. La mera verdad que no se puede. Como ustedes pueden ver, miren los camiones, aquí corren a 10 millas por hora. Miren nomás, ese es el estado en el que está la carretera. El gobierno de Michoacán no se ha tomado el tiempo de componerla. Miren nomás cuántas toneladas de maíz, de trigo salen de aquí, por la cual se puede transportar para la ciudad, pero la carretera está terminada totalmente. Estamos en vivo y en directo. Miren, y no les echamos mentiras. Toda la carretera desde Ecuixeo hasta Sináparo está así. Miren, los carros se pueden pasar el cigarro de uno a otro. ¿Por qué? Porque no pueden correr más recio. Ahorita estamos en el tramo de Mediación de la Luz y Benjamillo. Ahí está todo. Ahí está, no les miento. Aquí hay que sacarle a un agujero para entrarle al otro. Desde hoy con este video se llama La carretera de la eterna Navidad. ¿Por qué la carretera de la eterna Navidad? Porque siempre está empozada. Ahí está, mire. Ahí está. Ahí está. No les estamos echando mentiras. Esta es la carretera que el gobierno de Michoacán tiene aquí en el municipio de Benjamillo y está desde Cuixeo hasta Sináparo, Michoacán. Y esto es un en vivo y en directo. Es más, esta carretera ya pueden hacer de ella lo que sea. Hace unas semanas me cuentan por ahí que hace unas semanas ya hasta usaron una maquinaria para cruzar un tubo de drenaje cuando la carretera es federal, pero como ya nadie, el gobierno ya no pone atención en ella, ya pueden hacer lo que les da su... Miren, no les mintemos, para esa bodega partieron la carretera aquí, miren, ahí está la cortada. Es una carretera federal, una carretera que pues no pueden hacer uso de ella, pero ahí está. Se la aventaron en cachitos, como está, ya está hecha a pedazos, a tener dicho, aquí es cuando... Esta es la carretera. Esta es una carretera federal, señores.
pueblo de México, miren la de la carretera que tenemos aquí en el municipio de Penjamillo. Está desde Cuixeo hasta Sináparo, así. El gobierno de Michoacán nunca ha tenido cuidado de visitar este municipio. Y este fue un en vivo y en directo. Saludos, raza michoacana. Esta fue la carretera en Pozos.